Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk. Hoy os traigo un vídeo muy especial con el cual vais a poder preparar las presentaciones de este fin de semana de la mejor manera posible. Ya sabéis que este fin de semana se presenta Theros, Más Allá de la Muerte, en todas las tiendas de cartas Magic que tengáis cerca de vuestra casa, ¿no? Así que acudid a ellos porque os va a molar un montón. Si no sabéis en qué consiste, bueno, os voy a dar un poquito la información básica de cómo funciona esto y es muy divertido, muy recomendado. Vais a conocer gente, vais a pasarlo súper bien. Podéis obtener premios suculentos, unos cuantos sobres de premios, más las cartas que abráis, más cartas promocionales. La verdad es que está bastante bien. Y antes de comenzar, quiero haceros un pequeño regalo. Bueno, no os lo hago yo, os lo hace Magic Arena. Si vais a la tienda y ponéis aquí arriba a la derecha en el código de Magic Arena, o sea, donde pone canjear código, ponéis Play Theros. No sé si las mayúsculas son obligatorias, pero vamos, yo lo voy a poner con mayúsculas. Y os van a regalar 3 sobres de Theros Más Allá de la Muerte automáticamente dentro del juego Magic Arena. Creo que no va a funcionar porque... No ha funcionado porque yo todavía estoy con la aplicación de la presentación anticipada de Theros para los creadores de contenido, así que no es el juego real de Magic Arena, pero cuando vosotros lo probéis ponéis Play Theros ahí en la tienda, en canjear código, y os van a dar 3 sobres totalmente gratis de Theros para empezar a disfrutarlos y empezar a ver las nuevas cartas de la nueva colección. Bueno, ¿en qué consiste una presentación de Theros de fin de semana en vuestra tienda favorita, como estaba comentando antes? Es un formato muy sencillo, os van a dar 6 sobres, 6 sobres de 15 cartas cada uno. Los estoy comprando ahora mismo dentro de Magic Arena. Ya digo que estoy en la versión especial de acceso anticipado, no es la versión normal de Magic Arena, pero bueno, para efectos prácticos os va a valer. Os dan 6 sobres y con esos 6 sobres de 15 cartas cada uno, os van a dar entonces 6 por 15, 90 cartas en total, tenéis que montaros el mejor mazo posible que podáis con un mínimo de 40 cartas, ¿de acuerdo? Por cierto, las tierras básicas os las dan aparte, no cuentan, ¿vale? Realmente los sobres de Magic Arena son de 14 cartas. La decimoquinta carta no te la ponen en los sobres, pero en los sobres reales, físicos, sí os la van a dar, que es una tierra básica. De todas maneras, no os preocupéis por las tierras básicas, porque tierras básicas podéis pedir en la tienda todas las que queráis. Podéis meter en vuestro mazo todas las tierras básicas que queráis. Así que os van a dar en total 90 cartas, con 6 tierras básicas básicamente entre esas 90 cartas. Bueno, pues con las 90 cartas que os salen de los 6 sobres tenéis que montar un mazo como mínimo de 40 cartas pidiendo las tierras básicas que queráis a la tienda. Voy a abrir los sobres. Lo más importante, el punto álgido de la presentación, es cuando abres estos 6 sobres. Mi idea no solamente es deciros en qué consiste una presentación, mi idea de este vídeo es explicaros cómo construir vuestro mazo de la mejor manera posible. Antes de abrir los sobres, que es el momento, ya digo, el momento crucial de todo. Normalmente, los mazos de sellado, de mazo cerrado, también se llama sellado, en inglés sealed, suelen poner siempre, sellado en español, o mazo cerrado, o baraja sellada, incluso también lo podemos ver por ahí escrito. Son mazos que normalmente, la media, suelen tener unas 17 tierras, ¿de acuerdo? A veces llevas 18, a veces llevas 16, un poco dependiendo de los costes que tengas en tu mazo, pero en media, 17 tierras es una buena cantidad de tierras para un mazo delimitado. Normalmente entre 12 y 17 criaturas es lo habitual, ¿vale? Entonces unas 17 tierras, entre 12 y 17 criaturas más o menos. Todo es relativo, ¿vale? Magic es la gracia que tiene, ¿no? Que puedes construir tu mazo como tú quieras realmente. Pero son unos patrones bastante típicos, bastante habituales. Luego el resto de hechizos, pues normalmente intentas llevar siempre alguna anticriaturas para poder lidiar con los enemigos. También sueles llevar algún hechizo que pueda ajustar tu base de maná, que busque tierra o que de maná. Eso no siempre es obligatorio, o sea, eso es un poco a gusto de cada uno. Algún truco de combate. Un truco de combate es algo que dé, por ejemplo, más ataque y más resistencia a una criatura tuya o algo de ese estilo, ¿no? Así que un poco los hechizos restantes suelen ser de ese estilo, ¿no? Pues llevad un poquito variedad de todo, ¿no? Vale, vamos a abrir los 6 sobres. En cada uno de los sobres viene una rara, ¿vale? O sea que vamos a abrir 6 raras, aunque hay una probabilidad de que esa rara suba a nivel mítico, que son aún mejores. ¿Por qué son tan importantes las raras y las míticas? Porque por diseño del juego las raras y las míticas son mejores que las comunes y las infrecuentes, ¿de acuerdo? En un sobre de estos de 15 cartas vienen 11 comunes, 3 infrecuentes y una rara, que la rara puede ser mítica, ¿de acuerdo? Entonces, por lógica, por diseño, las comunes son peores cartas, las infrecuentes son un poco mejores, las raras son mejores y las míticas son las mejores cartas de la colección. Entonces, cuando abrimos estos 6 sobres, Magic Arena nos va a mostrar primero las raras. Mira, estas son tus 6 raras, que alguna puede ser mítica. Cuando abréis vuestros sobres, yo recomiendo que lo primero que hagáis sea mirar eso, por lo menos para haceros una idea de dónde tenéis las bombas, las cartas buenas, en qué colores están. Vamos a verlo.
Bien, vamos a ver. Para empezar, fijaos, son 6 raras, de las cuales una, Nilea, tiro certero, que es bastante buena, es mítica. Y las otras son 5 raras, el Loto de Nyx, el Taumaturgo Proteico, Templo de la Malicia, Lamia Profana Tumbas y la Guerra Acroniense. Uno de los problemas que tenemos con esto es que todas las cartas son de colores distintos, ¿vale? O sea, verde, azul, negra y roja. Lo digo porque si te salen 3 o 4 raras de un mismo color, pues casi seguro que vas a ir a ese color. Vamos a ver, Nilea cuesta solamente un mana verde. Es una criatura encantamiento legendario, es una carta complicada. Es por 4, es un 5-6 indestructible, pero no es criatura si tu devoción es menor que 5. La devoción es el número de costes verdes en la parte superior derecha, ¿vale? Entre los permanentes que controlas. Esta tiene un coste verde en la parte superior. Entonces, normalmente no va a ser criatura, cuesta que sea una criatura, ¿vale? Dice que te cuesta uno menos lanzar los hechizos de criatura. Esa es su habilidad estática, lo cual está genial. Te va a ayudar mucho a poder jugar otras cartas más caras más fácilmente. Y pagando 3, muestras la primera carta del top de tu mazo y si es una carta de criatura, la pones en tu mano. O sea, te puede dar ventaja de cartas pagando mana extra, pero eso ya es más a largo plazo. O sea, es muy buena carta, ¿vale? Me gusta mucho. Es una razón para jugar verde. El Taumaturgo Proteico es una buena razón también para jugar azul, porque dice que es un 1-1 por 2, o sea, es una caca, pero luego dice que siempre que entre un encantamiento bajo tu control, puedes hacer que el Taumaturgo Proteico se convierta en una copia de dicha criatura objetivo. Lo he dicho bien, puedes hacer que el Taumaturgo Proteico se convierta en una copia de otra criatura objetivo que tengas en juego cada vez que entra un encantamiento en juego. O sea, si tú tienes el Taumaturgo, que es una caca, y tienes un 6-6, ¿vale? Y juegas un encantamiento, puedes decidir que el Taumaturgo se convierta en una copia de ese 6-6 y por tanto se convierta en un 6-6. De otra criatura objetivo, no tiene por qué ser tuya, puede ser del rival. Entonces, el Taumaturgo Proteico es muy bueno, es al menos cuando juegas encantamientos, y en este formato hay muchísimos encantamientos. Para empezar, hay una cosa súper peculiar, que es que hay criaturas encantamiento, que es muy extraño, ¿vale? Así que es muy fácil jugar encantamientos o criaturas encantamiento que cuentan como encantamiento y que el Taumaturgo Proteico se convierta en copias de criaturas que hay en juego, ya sean tuyas o del oponente. Es bastante bueno, aunque no lo pueda parecer al principio, muy buena carta. Sigo con el rojo, otra de las mejores cartas de la colección, la Guerra Acroniense, es una saga. Las sagas son encantamientos que cuando entran en juego se resuelve su primer episodio. El siguiente turno, a la hora de robar, es cuando robas, se resuelve el segundo episodio. Y en el siguiente turno, el tercer episodio, a la hora de robar, ¿no? Primer episodio, le robas una criatura al oponente. Eso sí, mientras la Guerra Acroniense permanezca en juego. Siguiente turno. Hasta tu próximo turno, las criaturas que controlan tus oponentes están obligadas a atacar, ¿vale? O sea, en siguiente turno, las criaturas del oponente tendrán que atacar cuando puedan. Y luego, en el último turno, cada criatura que esté girada se hace una cantidad de daño igual a su fuerza a sí misma, tanto tus criaturas como las del oponente, pero la idea es que no giras las tuyas, y sí se giren las del oponente al atacar porque está obligado en el turno anterior, y vamos, se maten a sí mismas, ¿no? Sería la idea. O sea, que es una carta que es prácticamente la ira de Dios roja, puede destruir criaturas en masa. Aparte de que le robas una criatura al rival, ¿vale? Bien, entonces, muy buena carta. Es una buena razón para jugar rojo. De momento tenemos buenas razones para jugar verde, azul y rojo. Eso es malo, ¿eh? No es bueno. Es malo porque tienes mucha variedad, no sabes por dónde ir, ¿no? Y sería lo guay que tuviésemos todas en un solo color y dices, perfecto, ese color, ya está, no hay problemas. Lamia Profana Tumbas. Por 5 es un 4-4 vínculo vital. No está mal de stats. Son buenas estadísticas para limitado, un 4-4 vínculo vital. Es una criatura interesante. Es encantamiento, lo cual tiene sinergias, como hemos visto, por ejemplo, con el Taumaturgo Proteico. Esta criatura no solamente es una criatura, es que también es un encantamiento, así que dispara la habilidad del Taumaturgo y podrás elegir copiar otra criatura con el Taumaturgo. Esta misma puedes copiar, de hecho. Bueno, pues lo que hace es que cuando entra en juego buscas una carta de tu mazo, la que tú quieras, y la tiras al cementerio. Y puedes jugar cartas desde el cementerio por un mana menos. No quiere decir que puedas, mejor dicho. Las cartas que puedas jugar desde el cementerio, que hay algunas que puedes jugar desde el cementerio, te va a costar uno menos jugarlas. Esa es la forma correcta de decirlo. Es muy buena en este formato porque hay un montón de sinergias, es decir, de buenas combinaciones de cartas con el cementerio, ¿vale? Así que Lamia Profana Tumbas también es muy buena. Fijaos, tenemos... Esto es muy bueno. Tenemos una tierra que es roja-negra. Las tierras que dan mana de dos colores distintos suelen ser buenas en limitado. Nos podría ayudar a jugar mucho, nos podría ayudar a jugar mejor si elegimos la combinación roja-negra. Tenemos una buena carta roja, una buena carta negra. Podría ser una buena razón también el Templo de la Malicia, ¿vale? He dejado para el final el Loto de Nyx, que es quizás para mi gusto la peor carta de estas 6 en limitado. En construido es una locura esta carta. Bueno, en limitado es un poco me... Porque, a ver, primero, por 4 es un artefacto que entra girado y que ya no hace nada ese turno, ¿vale? Y que luego da mana
igual a la devoción que tengas a un color que elijas, ¿vale? Tú eliges un color y te da devoción. El problema es que el limitado, dado que los mazos suelen ser, que, cosa que no he comentado, suelen ser de dos colores y como mucho de tres, ¿vale? Algún loco lo va a hacer de uno y algún loco lo va a hacer de cuatro o cinco, porque esto es Magic, como he dicho antes, pero normalmente los mazos de limitado habituales son de dos colores y a veces se hace un splash a un tercer color, ¿vale? Si tienes una carta muy buena en ese tercer color, dices... Vale, tengo dos colores principales, pero tengo una carta muy buena verde. Dices, voy a splashear esa carta verde. Pero es un poco peligroso. Entonces, normalmente en limitado, lo que ocurre es que como tus permanentes son de diferentes colores, tu devoción a un color suele ser más bien baja. Y este loto de Nyx va a dar en general, pues poco maná. Uno, dos, tres como mucho, y a veces nada. Entonces dices, puff, lo jugaría solo si llevo un mazo como mucho de dos colores y que tenga muchos costes de algún color en particular, y digas, bueno, va a dar siempre dos o tres, entonces dices, vale, vamos para adelante. Entonces, ya digo, hay que saber valorarlo. Venga, le damos a continuar y ahora ya nos muestra todas nuestras cartas. Me ha dado 140 gemas. Ah, vale, eso no os preocupéis, eso es porque tengo ya todas las cartas de la colección, y entonces las raras y míticas, cuando tienes ya las cuatro copias de esas cartas, te dan gemas. Vale, vamos a ello. Yo aquí lo que hago a continuación es echar un ojillo por encima a ver qué cartas me parecen que sean buenas en cada uno de los colores, ya olvidándome de las raras y de las míticas que hemos abierto. Vale, por ejemplo, Viajero Piadoso. Por un 1-2, siempre que entra un encantamiento bajo tu control, otra criatura, bueno, la criatura que tú quieras, objetivo, ella, o sea, el Viajero Piadoso o cualquier otra criatura, gana +1/+1 hasta el final del turno. No está nada mal en un mazo de encantamientos, es una carta que está interesante. Luego, el Nacimiento de Meletis, está bien, entra en juego, buscas una llanura, te la pones en mano, luego pone un 0-4, luego ganas dos vidas, dices, bueno, es un poco meh, un poco, otra carta meh, ¿no? Es un poco meh lo que hace, sí, pero hay tantas sinergias con encantamientos que realmente te merece la pena llevar encantamientos, sin ir más lejos. El Viajero Piadoso, haces Viajero Piadoso el primer turno, en el segundo turno Nacimiento de Meletis y esto ya pega de 2, ese turno, ¿vale? Ganas 1/+1 hasta el final del turno, además de que te buscas una llanura y luego pones un 0-4, o sea, es ventaja de cartas esta carta, en el fondo es buena carta. El Faraute Trascendente, por 2/1/2 vuela, que hace que cuesten 1 menos los hechizos de aura, está bien. Las auras son los encantar criatura, ¿vale? Los encantamientos que hacen encantar criaturas. Entonces no es mala carta del todo, sobre todo si llevas auras. Si no llevas muchas auras, un 1-2 vuela no es muy interesante, pero con auras sí, una carta normalita. Héroe de la Manada, gana +1/+0 todas tus criaturas si le haces objetivo con un hechizo. Es un 2/2, una criatura de relleno. Bueno, tenemos 3 copias, ojo. Luego, Leoninas de la Manada Perdida, por 2/1/3/1, que cuando muere exiles una carta a un cementerio de un oponente. Bueno, una carta me también, porque solamente aguanta uno, perdón, y es muy fácil que en los bloqueos pues muera, ¿no? Revocar la existencia me gusta mucho, y yo en este formato llevaría, ¿vale? Cualquier carta que diga destruye o exilia un encantamiento objetivo, merece la pena llevarla en este formato, porque hay muchísimos encantamientos. Fijaos, llevamos aquí unas poquitas cartas, bueno, ¿llevamos cuántas cartas? 6 cartas, y de estas 6 cartas... 1-2 encantamientos, ¿vale? Va a haber muchísimos encantamientos, muy buenos algunos de ellos, y esta carta es tan eficiente por solo 2 de maná, así que lo recomiendo. Esto, esta guía, este vídeo, es una guía tutorial de cómo montar un mazo de sellado. Por eso os voy diciendo qué cartas se consideran buenas, qué cartas se consideran malas. Y diréis, ¿y cómo lo sabes si todavía no ha salido a la colección? Si estamos yendo justo a la presentación de la colección, pues como el miércoles por la tarde nos dieron a los creadores de contenido que lo solicitamos, nos dieron un acceso anticipado a Teros, ya estuve jugándolo y ya jugué varios sellados, jugué toda la tarde las cartas, construí y tal, ya me he hecho una idea de qué cartas funcionan bien y qué cartas funcionan mal. Estas merecen la pena, ¿vale? Así que tenedlas en cuenta. Luego, Voluntad Indomable, un truco de combate, porque aunque sea una aura, un encantamiento, se puede jugar a velocidad instantáneo y da +1/+2, ¿veis? Pues esta carta no está mal, sobre todo si tienes en cuenta que llevas cartas como Faraute Trascendente, que ahora vas a poder hacer jugar por un mana menos esa aura. Llevas Héroe de la Manada, que si le haces objetivo con esa aura, todas tus criaturas, incluyéndose a él mismo, gana +1/+0, otro buen truco de combate. Y este bicho hace que una criatura, él mismo o cualquier otra criatura, gane +1/+1 siempre que cojas una aura. En estas condiciones, elegiría jugar Voluntad Indomable, ¿de acuerdo? Apatía Terrorífica, un excelente removal en ilimitado. Vale, otra cosa que tengo que añadir sobre el limitado. En limitado, cualquier anticriaturas es bueno. Y este es un anticriaturas decente. ¿Por qué? No elimina a la criatura sigue en juego, ¿vale? Pero hace que no pueda atacar ni bloquear, ¿vale? Y puedes pagar otros 3 adicionales si quieres que ya desaparezca el juego, la exilias totalmente, ¿no? Entonces es una muy buena carta, un muy buen removal blanco y tenemos 2 copias. Cazadora Nativa de Nyx. Mucha gente pensará, ah, esta carta es mala, porque es una carta vainilla. Se llama carta vanilla o vainilla a las cartas sin habilidades, ¿vale? Entonces esto es una carta vainilla, pero no es cierto.
No es una carta vainilla, en este formato no. Tiene dos cualidades que la hacen muy buena en esta. Y esto mucha gente no se ha dado cuenta de lo que estoy diciendo. Por 3 es un 2-4, ¿vale? Buenas estadísticas, no son malas. O sea, 2-4 por 3 de mana, bueno, es jugable, ¿no? O sea, pero lo importante es que aporta doble coste blanco para la devoción, ayuda mucho a la devoción, por tanto, y es encantamiento, ¿vale? Así que tiene dos buenas características que, aunque sea una criatura vainilla, una criatura vanilla, aportan a otras mecánicas del juego. Yo esta carta la jugaría siempre que la tenga en un mazo blanco, hombre, siempre que tenga alguna sinergia con encantamientos y alguna sinergia con devoción, claro, lógicamente. Pegaso Crin Solar es de las mejores comunes de la colección. Por 4 es una criatura, 2-3 vuela, pero que si pagas 2 gana vigilancia, o sea, puede atacar y luego bloquear, y además vínculo vital, ganas unas vidillas. De las mejores cartas, como digo, en común de la colección, porque ya sabéis que de los sobres, de lo que más te salen son comunes, así que tu mazo va a estar casi seguro formado totalmente por comunes. Tenemos un color blanco muy bueno realmente, ¿eh? Centinela Estentorio, por 5 es un 3-6 que cuando entra en juego adivinas uno. No es buena carta, ¿vale? Es importante que las criaturas peguen mucho más que aguanten mucho, o que al menos estén equilibradas, ¿vale? Prefiero un 5-5x5 que un 3-6x5, es lo que quiero decir. Entonces, yo este tipo de cartas no las querría jugar, salvo que me faltasen huecos para completar el mazo y digo, bueno, pues me sobra un hueco, venga, pues metemos un 3-6. No es muy bueno, pero hace su trabajo, ¿vale? Va a aguantar mucho, va a bloquear bien y tal, y en los ataques tampoco le van a poder matar bloqueándole, ¿no? Entonces puede hacer un buen trabajo, pero en general intento evitarlo. Es que ni siquiera es encantamiento, ni tiene un tipo de criatura útil. Tiene 2 de devoción para 5 de mana. No es muy buena, ¿vale? No la metería. Y luego, Oblita Reverencial, pones un token 1-1 según tu devoción. El comete de un coste blanco. Si lo juegas a mano a mesa vacía, pones un token 1-1, ¿vale? Pones el 1-2 y el 1-1. Es para un mazo de mucha devoción, ¿vale? Por eso, en principio, si no tienes un mazo con mucho peso en blanco, no jugaría la Oblita Reverencial. Me ha ocurrido tener Oblita Reverencial y no poner más que un token, nada más, ¿no? Por 5 de mana es poco. Entonces, tengo que estar seguro de que tengo mucha devoción al blanco, ¿no? Y eso lo consigues con cartas como la Cazadora Nativa de Nyx. Vale, y pues luego por último, Arconte de las Estrellas Caídas, por 6, un 4-4 vuela. Está decente, cualquier criatura con volar o con evasión es interesante, ¿vale? Esta de aquí es interesante, pero es que como pega tan poco, aunque tiene evasión, tiene volar. Pero esta otra, bueno, esta ya he dicho que es muy buena, tiene volar, tiene evasión y además puede ganar vínculo vital y vigilancia. Pero esta otra, ya son cosas mayores, ya son 4-4 vuela, es un poco caro, ¿de acuerdo? Pero al menos tiene una habilidad extra, yo lo veo jugable, ¿vale? La veo jugable esta carta, la jugaría seguramente. Cuando muere, puedes regresar un encantamiento del cementerio al juego directamente. Un encantamiento que puede ser, por poner un ejemplo, esto es un encantamiento, el nacimiento de Meletis es un encantamiento tipo saga, pero es un encantamiento. O un aura, dopando a una criatura tuya con +1/+2, o una criatura de encantamiento como la Cazadora Nativa de Nyx, así que no está mal. Bueno, lo malo del color blanco es que justo no nos ha salido ni una sola rara de color blanco, pero tenemos un buen color blanco, un color blanco bastante jugable. A ver, en azul, Eidolon de la Filosofía. Esta criatura es muy buena, por varios motivos. Primero, porque es encantamiento, ¿de acuerdo? Entonces, puede desatar sinergias con otras cartas, ¿no? Y segundo, porque al final el limitado ocurre. Llegas a 7 cartas, hay partidas que se alargan y te sobra el maná. Pagas 7 y robas 3 cartas. No está nada mal, le dices, oh, pero es que cuesta 7. Bueno, no pasa nada. Es una habilidad que puedes activar al final del turno del oponente. Te quedas enderezado y cuando el oponente veas lo que hace o no hace nada o pasa el turno, dices, venga, pues al final del turno me robo 3 cartas. 3 cartas son muchas cartas. Es buena carta, ¿eh? Es buena carta, es un 2x1. Mejor dicho, es un 3x1. O sea, es criatura y robar 3 cartas. Mucho maná, pero son muchas cartas, ¿vale? Y luego además es encantamiento, puede tener sinergias. Pues tenemos un par de copias de él. Vale, el Sueño de los Fallecidos, por ejemplo. Es una carta difícil de valorar, pero yo creo que es mala. Gira una criatura, no se endereza, pero ya está. No se endereza un turno. Y luego tiene escapatoria, la puedes jugar desde el cementerio, ¿veis? Esta es una carta que puedes jugar desde el cementerio por su habilidad de escapatoria. No os flipéis con esto, no penséis que es fácil, ¿vale? Es difícil juntar otras 3 cartas en el cementerio si no tienes una forma de echar cartas al cementerio concreta. Te vas a encontrar muchas veces con que tienes el cementerio con una o dos cartas o vacío incluso, ¿de acuerdo? Y es posible incluso que el oponente tenga cartas que te vacíen el cementerio. Así que el coste de escapatoria no penséis que lo vais a poder jugar siempre a lo loco sin problemas. Muchas veces no vais a poder jugarlo. La carta no es buena. Augurio del Mar. Esta carta sí que es muy buena, ¿vale? Es un encantamiento, por tanto es sinérgico. Tiene destello, lo cual quiere decir que lo puedes jugar en cualquier momento a velocidad instantánea. Cuando entra en juego, adivinas dos, miras las dos cartas de tu top y las puedes dejar arriba o abajo, donde tú quieras, cada una de ellas, y en el orden que quieras, además.
y luego robas una carta. Es decir, es un buen manipulador de biblioteca a velocidad instantáneo. Está bastante bien, como digo. Te da devoción, uno azul, es poquito, pero es devoción para otras cartas que pueden aprovecharlo. Este tipo de cartas son muy buenas. Los 5 augurios, los 5 colores, hay un augurio en cada color, son buenos, ¿vale? Y luego además todos se pueden sacrificar y adivinar otros 2 pagando 3, lo cual está bastante bien. Así que jugadlo siempre, los augurios de todos los colores son bastante buenos. Místico del Tsunami, por 2 es un 2-1. ¿Es posible montar un mazo que intente dequear al rival? Es posible, es poco probable, pero es posible. Esta sería una carta para intentarlo. El Taumaturgo Proteico, que ya hemos comentado antes, que es la rara azul que teníamos. Vislumbrar la Libertad, por 2 robas una y luego pagar 3 y exiliar otras 5 cartas de tu cementerio es complicado, ya digo. Si tienes varias cartas de escapatoria, no vas a poder hacerlo con todas. Vas a poder escapatoria una vez por partida, o 2 como mucho, y esta cuesta 5. Esta no es buena carta, para mi gusto. Náyade de las Caletas Ocultas es criatura de encantamiento, lo cual está guay. Por 3 es una criatura 2-3, estadísticas mediocres, pero hace que en el turno del rival te cuesta uno menos lanzar hechizos, lo cual es poco útil normalmente en limitado, ¿vale? Porque la mayoría de hechizos pues no son instantáneos. Pero si tienes muchos instantáneos, pues puede merecer la pena. De hecho, por ejemplo, el Augurio del Mar lo podríamos jugar pagando uno menos en su turno, en el turno del oponente. Pero vamos, una carta normalita y tenemos 3 copias. Una pena que nos hayan salido 3 copias de una común que no es demasiado buena para mi gusto. Yo creo que no es buena. Negar la divinidad por 3 contra este hechizo de criatura o encantamiento. Y si lo contrarrestas, se exilia. Los counters en limitado en general no me gustan, yo no los llevaría, en general. Vale, rechazo en torbellino, otro bueno counter. La verdad es que tenemos un montón de buenos counters. La verdad es que visto de esta manera, teniendo 3 náyades que te hace que cueste uno menos lanzar los hechizos en el turno del rival, dices, bueno, pues con una náyade en mesa, esto cuesta 2 en lugar de 3. Si tienes 2 náyades, esto cuesta 1. Por uno azul está bastante. La verdad es que por uno azul un counter está bastante bien, o por 2 de maná está bastante bien. Y esto igual, esto es un counter también, contra esta hechizos, pero también contra esta habilidades. Todas las que haya en la pila. Todas las que salten a la pila. Si saltan varias de golpe, las puede contrarrestar todas, a menos que el jugador controlador pague 4 o más. Esta carta es muy buena, es de las mejores cartas de la colección y también se beneficia de nuestra náyade. Pero igual, lo que digo, un mazo de counters en general no es que sea muy bueno. Kraken del Bajío. Si juegas si un encantamiento entra en juego bajo tu control, robas, descartas. Esas habilidades siempre, siempre son buenas. Aunque la criatura es mediocre, por ser un 5, por 5, un 3-5, la habilidad merece la pena. Así que es una carta que tendréis a elegir. Testigo del Mañana, por 5, un 3-4 vuela, que puedes pagar 4 para adivinar uno. Bueno, mediocre, bastante mediocre, pero 3-4 vuela, al menos tiene evasión. Entonces, es bueno que sea encantamiento. Y por último, Gigante del Océano, por 7, un 5-6, que cuesta uno menos por cada encantamiento que controlas. Normalmente no vas a controlar demasiados encantamientos, esto cuesta 7. Pongamos que tienes 2 encantamientos, que está bien. Costaría 5, por 5 un 5-6, no está mal del todo, pero a veces te va a costar 6 o 7, así que yo no lo jugaría en general, salvo que tenga pues, varios encantamientos. Si tengo que pagar 7 por él, no lo jugaría, ¿vale? Si costase 7, no lo jugaría. Por 6, a lo mejor tampoco. Si sé que me va a costar 5, ya si no empiezo a jugar, es lo que quiero decir, ¿no? Vale, el azul es flojete, ¿vale? Tenemos un azul flojo. La única gracia de este color azul es que tienes la náyade con algunos hechizos instantáneos, como este, como los counters, que podríamos querer jugar, ¿vale? Y que tenemos 3 Eidolon, no, 2 Eidolon de la filosofía. Pero lo veo flojete, ¿vale? Y el Taumaturgo Proteico, que es una rara buena. Y tenemos bastantes encantamientos en el color azul también, ¿vale? Esto es criatura encantamiento, por ejemplo, y tenemos 3 copias. Esto de aquí es otro encantamiento. Bueno, hay algunas cartas encantamiento. De momento creo que el blanco era un poquito mejor que el azul, pero tampoco muy por delante. Vamos a ver el negro. En el color negro, esta carta, a mí no me gusta mucho esta carta. Por uno es un 1-2 vínculo vital. Las criaturas que son 1-2. Diréis, ¿este te parece peor que el Eidolon azul? Es que el Eidolon azul es Paco City, robo 3 y punto. Y este es lo más probable, no robes nada, ¿vale? Lo más probable es que no robes nada en ninguna partida. Siempre que una criatura encantada muera, robas una carta por cada aura anexada a esa criatura. Pero ¿cuántas veces mueren criaturas con auras anexadas? Muchas veces lo que va... Y además tiene que morir, si te la exilian o suben a la mano, no cuenta. Entonces yo este bicho en general no lo jugaría en negro, ¿vale? No me gusta. Por 2, un 2-1, que por un token 0-1 al entrar en juego, muy mala, muy mediocre. Esto es muy bueno, tenemos 2, esto es un buen removal. No mata a las criaturas grandes, pero sí las pequeñas, es bueno. Esto es, miras la carta del oponente y le quitas una mano que no se tire ni criatura. Es una carta buena, yo la jugaría en limitado también. Esto es un 2-1 toque mortal, cuando entra en juego ganas 2 vidas y pones 2 cartas del top de tu mazo en tu cementerio. Es una buena carta también, mejor de lo que parece. El Timaret, por 2,
es un 2-0, pero su resistencia es igual a su devoción por, a tu devoción por negro. Así que como mínimo es un 2-2, que exilia cartas del cementerio, lo cual es bueno, porque como podéis ver hay muchas sinergias con cementerios. Estoy viendo cartas negras bastante buenas, ¿eh? El negro es bastante, bastante bueno. El corcel del inframundo, perdón, es por 3, un 3-3, buenas estadísticas. No puede bloquear, es una pega, ¿vale? Pero es una criatura agresiva, entonces no está pensada para bloquear. Pues es que la vamos a hacer. Y luego la puedes jugar con escapatoria pagando 5 y es un 5-5. Buena carta, muy buena porque es un 2x1. Que te la matan, la vuelves a jugar exiliando solo 3 cartas del cementerio, que no es demasiado. Buena carta. Aspecto de la Amprea. Una carta que yo creo que es buena y que merece la pena jugarla. Primero es encantamiento, sinergias con 1000 cartas. El oponente se descarta 2 cartas y la criatura a la que encantas con esto gana vínculo vital, lo cual es muy bueno en limitado. Luego tenemos el Hierofante Venenosa, que es una gorgona. Por 4, un 3-3 toque mortal. Y que cuando entra en juego pone las 3 cartas de tu biblioteca en tu cementerio, lo cual es muy útil como estamos viendo. Me está gustando mucho el color negro. Tenemos un color negro muy bueno, de hecho. Merodeadora Nativa de Nyx por 4, un 4-3. Lo bueno es que además es encantamiento. La jugaría. Como hemos dicho antes, la Lamia por Fanatumbas es muy buena carta. Y además, o sea, en este mazo tiene sinergias. Hemos visto varias cartas que tienen sinergias con el cementerio. Por ejemplo, esta tiene escapatoria, ¿vale? Buscaríamos seguramente el corcel del inframundo con esto. Lo echaríamos al cementerio y lo podríamos jugar desde ahí. Y de momento, no sé si me iría al color azul. El color azul que tenemos está bastante bien, la verdad. Más que nada para aprovechar la rara. O al color blanco, ahora veremos. Pero el color negro casi seguro que lo jugaría. Por último, muerte final, muy buen removal, ¿vale? Por 5 es un instantáneo que exilia una criatura objetivo. Exiliar, ¿vale? Por tanto, si tengo un Idolón del Odio el juego, o el oponente lo tiene, y yo exilio una criatura encantada con esto, no roba cartas, ¿vale? Porque la criatura ha sido exiliada. Y aquí pone cuando muera, no pone cuando sea exiliada. Por esto puedes exiliar también una carta como esta. La exilia si ya no puede ser jugada con escapatoria más adelante, ¿vale? Y es instantáneo, es muy buena esta carta. El negro lo voy a jugar casi seguro. Voy a hacerme una idea, a ver, esto lo podríamos jugar de relleno, aunque es bastante malo, la verdad. Es cuando muera, cuando pone el token, es bastante malo. Pero sí que meteríamos los dos removal estos, el quitacartas, ¡epa! El quitacartas, como os decía, el 2-1 toque mortal, el timaret, el corcel del inframundo, el aspecto de la amprea, la hierofante, la merodeadora, lamia y muerte final. Son buenas cartas en el color negro. La verdad es que el color negro está bastante potente el que tenemos, ¿de acuerdo? Yo, viéndolo, casi seguro que lo voy a jugar, ¿vale? Si a bloquear al rojo y el verde me sorprendan mucho, lo jugaría. Vamos a ver el color rojo. Enfurecer, me gusta. Un dopador, más 3, más 2, trucos de combate. Siempre un truco de combate está bien. Aspirante a la sangre, muy buena carta, muy muy buena, ¿vale? Porque siempre que sacrifiques algo, y hay muchas formas para sacrificar cosas, gana un contador +1/+1, él mismo, pagando 2 y girándolo, puede sacrificar criaturas que controles, así que se puede hacer crecer él solito, y además hace un punto de daño a una criatura, y esa criatura no puede bloquear. De hecho, ayer gané un par de partidas gracias a que esto hacía que una criatura del oponente no pudiese bloquear, una carta que jugaríamos seguro. Augurio de la Forja, he dicho que todos los augurios son buenos, el rojo es el mejor para mi gusto. Entra en juego, hace 2 daños a cualquier objetivo, te aporta devoción, es encantamiento y encima luego lo puedes sacrificar para adivinar 2. Una carta excelente. Qué pena que tengamos una copia de Augurio de la Forja y 3 copias de otras cartas comunes malas. Vale, el Canfurioso del Inframundo. Yo lo habría valorado bastante poco, bastante mal, pero después de verlo ayer en acción no me disgustó en este limitado. Es que en este limitado funciona bien un 3-1, pero sobre todo más que eso. Más que el hecho de que sea un 3-1, es que tiene escapatoria. Es que eso de las cartas con escapatoria relativamente barata, cuesta solamente 3 cartas, y tenemos bastantes formas de echar cartas al cementerio, seguramente jugaría este bicho con bastante placer. Es un 2x1, vamos, lo vas a poder jugar por lo menos 2 veces. Primero como 3-1, y luego, ojo, cuando lo juegas con escapatoria pagando 4, vuelve como un 4-2. Así que está bastante bien. No está mal del todo, ¿eh? Mejor de lo que parece. Luego, Oráculo Incendiario, es un buen oso para rellenar la curva. Ahora hablaremos de la curva. Buena carta, merece la pena. Cualquier oso merece la pena, sobre todo si tiene habilidades extra. Orea de Llamada Agreste, es buena carta, mejor de lo que parece. Es un poquito cara su habilidad, pero cualquier cosa que he dicho, como he dicho antes, el azul suele ser primero robas, luego descartas, que es mejor que lo que suele ser el rojo. El rojo suele ser al revés. El rojo suele ser primero descartas y luego ya robas la carta. O sea que si no tienes cartas en mano ni siquiera puedes descartar para robar, ¿no? En cambio con el azul es al revés. Entonces la carta es buena, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos sinergias con el cementerio y además es encantamiento. Así que la vais a jugar casi siempre. Muy buena, ¿eh? Este encantamiento +2/+0 dañar primero a velocidad instantánea. Seguramente lo juguemos. Es un buen truco de combate que podemos jugar a velocidad instant.
Luego aquí tenemos seducción final. Puedes bueno, como coste tienes que sacrificar una criatura o encantamiento. Afortunadamente tenemos bastantes criaturas o encantamientos que podríamos sacrificar sin mucho disgusto. Y hace 5 daños a cualquier objetivo. Es buena, ¿eh? Es buena porque puede matar casi cualquier criatura. Cualquier removal, cualquier cosa que sea anticriaturas merece la pena. Jinete de la Estampida es una carta que no está mal, ¿vale? 2-3 arrolla, que gana +1/+1 hasta el final de turno si tienes una criatura de fuerza 4 más. No está mal, es de rellenote, pero no está mal. Los Jurguistas Irreverentes, buena carta. Bueno, buena carta. Es que hay muy poquitos artefactos, ¿vale? La jugaría si tuviese hueco y si me rellena la curva, pero si no tengo así, si ya tengo una curva buena y no necesito hacer hueco para esto, tampoco lo jugaré, ¿vale? Es una carta, pero más para construido que para limitado, ¿no? Para el formato sellado, el formato limitado. Como hay muy poquitos artefactos, no merece la pena en este en concreto. Este es por 4, un 4-4 alcance, que se desconcierta cuando le atacan varias criaturas a la vez. Como esto es un mazo agresivo, el mazo rojo en general, color rojo, no le importa llevar este tipo de criaturas. No es mala carta, ¿eh? Esta carta es jugable en rojo. Y luego tenemos un Guardián del Laberinto de Skofos, que por 4 es un 3-4, estadísticas normales, pero se puede dopar mucho. Es una carta bastante merece la pena, ¿eh? Puedes pegar de 6 con ella, o sea que está bien. Y además dice que siempre que te agregues ese objetivo de una habilidad de una tierra que controlas, puedes hacer que el Guardián del Laberinto de Skofos luche contra esa criatura. La verdad es que... Vale, tienes que tener la tierra del Laberinto de Skofos, que no la tendremos, supongo, no lo he mirado. No tenemos la tierra del Laberinto de Skofos. Pero vamos, si tuvieses la tierra del Laberinto de Skofos, pues otra sinergia más. Una carta, esta es jugable, ¿vale? Incluso sin la tierra esa, ¿vale? Igual que esta. Vale, seguramente... Uy, ya está, hemos dicho que es muy buena. Seguramente jugaría rojo-negro viendo lo que tenemos. De hecho, voy a ir metiendo ya el rojo, ¿vale? Porque es que el rojo me ha gustado mucho. Tenemos un rojo muy, muy potente. A veces surgen las dudas y dices, joder, no sé qué color jugar, no sé qué combinación. No, hemos dicho que el de artefactos... En principio lo voy a dejar fuera. Y por supuesto la guerra acroniense. Fijaos, 41 cartas. El mazo ya está montado. Porque el mazo tiene que llevar 40. Hay que quitar, de hecho hay que quitar una carta. Tenemos una curva de maná. Antes de seguir mirando el resto de colores, ¿vale? Pero yo creo que viendo lo que hemos visto, casi seguro voy a jugar rojo-negro. Ah, por cierto, tenemos una tierra, que no me he acordado. Esta tierra roja-negra, que la voy a meter. Y voy a quitar... Voy a quitar 17... Vamos a llevar 17 tierras, así que 8 y 8, 16. Y una 17 ya está hecho. Vale, 17 tierras. Es un buen número, es una... Una cantidad de tierras acorde a las criaturas que tenemos, no tenemos, a los costes que tenemos. Si el mazo fuese muy de costes bajos, pues a lo mejor bajaba a 16 tierras, pero tengo bastantes costes 4 y 5, entonces... Pero tampoco llevo costes 6 y 7, entonces no hace falta 18 tierras, ni más generadores de maná ni nada. A ver, yo aquí veo un problema, tenemos demasiados costes 2. Nunca es demasiado problema tener demasiados costes 2 porque significa que siempre vas a poder jugar algo en el segundo turno, lo cual es una buena forma de comenzar la partida. Pero la idea de la curva es que mirando el gráfico, como lo tenéis ahí, es que tenga muchas cartas de coste 2, un poquito menos de coste 3, un poquito menos de coste 4 y un poquito menos de coste 5. Eso se cumple en el coste 2 y en el coste 3. El coste 1 no suele haber coste 1 limitado, ¿vale? Así que bueno, normalmente ni lo tengáis en cuenta. Tenemos muchos costes 2, menos costes 3, lo cual está bien, pero demasiados costes 4, así que voy a quitar un coste 4. Por cierto, otra cosa a tener en cuenta, el número de criaturas, 14 criaturas, ¿veis? Bien, os he dicho que entre 12 y 17 es lo normal. Llevamos 3 instantáneos, un conjuro, pues eso, algunos truquillos de combate, esto es un truco de combate, removal... Ojo, que no todos los hechizos de aquí de coste 2 son criaturas, ¿vale? Por ejemplo. Estos dos... No son criaturas, entonces muchas veces este de aquí, estos dos, no van a ser siempre en el segundo turno. Pueden ser a lo mejor en el quinto turno y siguen siendo igual de eficientes, ¿vale? En cambio una criatura como esta 2-1 suele ser más útil al principio de la partida que al final o esta otra, ¿no? Esto es otro removal, ¿vale? Esto es un quitacartas. Entonces criaturas de coste 2 realmente no son tantísimas. Son 1, 2, 3 y 2, 5, 6, 7. Es un buen número de criaturas de coste 2. Luego tenemos... Solo 2 criaturas de coste 3. Deberíamos intentar conseguir alguna criatura más de coste 3. No me gusta mucho esto. Esto es más coste 2, no lo quiero. Esto es un coste 1 que lo veo muy meh. Ya digo, no me gusta demasiado esta carta. Demasiado circunstancial, es que no lo vas a sacar partido muchas veces. Va a ser una caca de bicho 1-2 y ya está. Que te lo van a bloquear, te lo van a matar. O bloqueando muere y punto, ¿no? En cambio, los Jurguistas Irreverentes... Ya digo, no me gusta que llevemos tan pocas criaturas de coste 3, pero bueno... Es lo que hay. Como no sobra una carta, aquí tiene una carta de coste 4 seguramente, porque fijaos que la curva está un poquito mal en ese coste. Quizás la carta más a quitar de las que tenemos
podría decir que es el aspecto de la amprea, ¿vale? Si el oponente no tiene cartas en mano, esto no hace nada. Si te matan la criatura en respuesta, has perdido el encantamiento y has perdido la criatura. Entonces es un poco floja. Las auras siempre son peligrosas en ese sentido. Así que tener este coste 4 y tenemos una curva de mana que no es perfecta, me gustaría que estuviese justo al revés. Que esto de aquí fuese el coste 3 y que esto de aquí fuese el coste 4. Entonces sí que tendríamos esa curva de mana, como os digo, que se vería perfecto. Y luego el coste 5 está bastante bien. Este sería el mazo, ¿vale? No es la curva de mana perfecta. No es la curva de mana perfecta, pero está bastante bien. Está bastante bien. Es razonable, ¿no? Es razonable, bastante razonable. Me gusta esta curva de mana. O sea, no es la mejor del mundo, pero es suficiente. Vale, como decía, hay un par de colores que aún no hemos visto. Que son... Bueno, un color que no hemos visto, que es el verde y el resto de cartas. Vamos a ver el verde. Verde. Muy, muy buena carta. La careta de Ilsea, cualquier generador de mana es bueno. Don de la fuerza, dopador, truco de combate, es buena carta en general. Ya, a ver, chicos, ya es una cosa que estoy comentando. Estoy haciendo un vídeo de un sellado como guía para las presentaciones. Ya sé que en este sellado me han salido solamente 90 cartas, la colección tiene muchas más, pero son representativas, ¿vale? ¿Hay alguna carta más que genere mana similar a esta? Sí, las hay. Pues cualquiera otra similar a esta es buena. ¿Hay más cartas dupadoras que den trucos de combate que den +2/+2, +1/+1, +3/+3? Son buenas en general, ¿vale? Lo que quiero deciros con este vídeo corto, porque al fin y al cabo, bueno, me vieron ahora, porque yo charlo un montón, me vieron ahora, pero quería hacer una pequeña guía para que tengáis unas nociones básicas de cómo construir en general un mazo de sellado y más en particular para esta colección. Ya sé que no estoy repasando todas las cartas de la colección, pero sí de una forma genérica, ¿no? De una forma general. Buena carta. El verde es bastante bueno, ¿eh? Este, por ejemplo, gana +1/+1 hasta el fin del turno cada vez que juegas un encantamiento. Es jugable. Por 2 es un 2-1, pero generalmente va a ser 3-2. Es jugable. Lo meteríamos porque es un entorno con muchos encantamientos. Ya os he dicho antes que este tipo de hechizos, los augurios, son todos buenos. Lo jugaríamos también. Porque da devoción, tiene una habilidad buena de entrar en juego y además es un encantamiento, mucha sinergia, ¿no? Esto de aquí es buena carta, es posible que te dé ventaja de cartas, es posible que no, ¿vale? Pero generalmente te va a dar ventaja de cartas muchas, la mitad de las veces, y merece la pena. Cualquier cosa que sea roba cartas, ventaja de cartas, por dos, robar dos cartas, un 2x1, merece la pena. Luego que tenemos aquí, esta aura está bien, ¿vale? Es una aura, tiene sinergia con nuestros otros encantamientos y tal, ¿no? Este bicho es bueno, metedlo. Dices, pero si es un 1-4. Hay pocas criaturas voladoras, pero hay. Y esta las bloquea muy bien. Y además vas a ganar, en cada partida con este bicho, vas a ganar 8 o 10 vidas fácilmente y pueden decantar una partida. O sea que merece la pena, ¿eh? No hay muchas voladoras, pero alguna hay. Este tipo de bichos, ya lo hemos dicho antes, es mala. Por 3-1-4-1 es malo, porque cualquier bicho te la bloquea y te lo mata. Pero el hecho de poder jugarlo con escapatoria la hace jugable, ¿vale? 2x1. Impresionar, este es el que permite obtener el combate. Esta carta es muy mala, ¿vale? No la juguéis. No la juguéis porque hay muchas criaturas encantamiento y criaturas encantadas. Por tanto, muchas veces no va a hacer nada o te va a desfavorecer o lo que sea. Y diréis, no, pero easy... No, el easy en Magic no es buena frase, ¿vale? Easy tal, easy cual, no. Pensad más en general. En general, ¿esta carta me es útil? Sí. Bien, la juego. En general, ¿me es útil? No. Pero easy... No la juegues entonces, ¿vale? Es lo que quiero decir. Eso de, si se dan las mil circunstancias casualidades es buena y el resto de casos es mala, entonces la carta es mala, en general. Vale, maestro de caza de Nilea, carta de relleno. Teníamos aquí Nilea tiro certero, que es muy buena carta, es una razón para jugar verde. De hecho, el verde, viendo esto y tal, el verde está casi a la altura del rojo, del negro, casi. Por 6 es un 6-7, encantamiento además, está bien, potente, tiene sinergias, tiene mucha devoción, tiene ese encantamiento. Y luego esto también es decente, ¿vale? Realmente tenemos un verde que no está nada mal. Vale, luego, las criaturas de... Esta es muy buena, pero no vamos a ir a azul-blanco, no merece la pena. Esta es buena también en Boros, pero no vamos a ir a Boros roja-blanca. Esta carta es buena en verde-azul, Simic... O sea, estas, generalmente la verdad es que las cartas doradas suelen ser bastante buenas. Esto no merece la pena. Esto llevando solamente el amuleto del viajero para un mazo que llevéis tricolor. O si metéis más colores incluso, no lo hagáis, ¿vale? Pero si metéis 4 o 5 colores... lleváis amuletos de viaje y buscar las tierras que os faltan, ¿de acuerdo? Incluso si tenéis muchos dobles o triples costes rojos, o sea, por ejemplo en este mazo, si yo tuviese dobles o triples costes rojos o negros, a lo mejor me merece la pena meter un amuleto del viajero para seleccionar la tierra que necesito, pero eso va a ser muy raro. Altar del Panteón, lo mismo, para 3 colores. Yo con 2 colores no creo que merezca realmente la pena, salvo que tenga costes muy altos, costes 5, 6, 7, y digáis que quiero jugarlo. Además te da devoción de todos los colores, lo cual también es útil. Si tienes devoción a rojo y a negro, por ejemplo, en este mazo, pues a lo mejor me mereciera la pena también, pero yo creo que en este mazo en particular, pues no.
criatura muy de relleno, no la metáis en general en el mazo. Y ya lo que he dicho antes, Loto de Nyx. Si tienes un mazo con muy buena devoción, jugadlo. Pero fijaos cuánta devoción tenemos aquí. Normalmente lo que va a ocurrir en nuestras partidas, vamos a tener una criatura con un coste negro, una criatura con un coste rojo, vamos a tener uno de devoción al negro, uno de devoción al rojo. Como mucho, pues a lo mejor dos negros, a lo mejor tres negros en el mejor de los casos, pero nunca vas a pasar de tres y muchas veces va a ser 0, 1 o 2. Entonces, todos los handicaps que tiene el loto con esta combinación que tenemos nosotros, yo creo que no merece la pena, ¿vale? Si al final hiciésemos el mazo verde, tampoco me merece la pena, la verdad. El único encantamiento, o sea, la única criatura así, con el único permanente con triple devoción es esto. A ver, en el blanco... Esto, por ejemplo, si tuviese una White Winnie con muchos de estos o cartas de doble blanco y tal, a lo mejor todavía. Pero nada, ni eso. Así que bueno, sí, yo creo que rojo-negro, no sé qué opináis vosotros. Yo creo que esta baraja rojo-negra es bastante buena. Me he quedado interesado en el color azul. No lo he probado todavía, me gustaría probarlo algún día en un limitado, en un sellado que me haga, o en un draft. Probar a ver cómo funciona la Náyade con estos counters. La verdad es que tenemos un buen surtido de counters para aprovechar Náyade e instantáneos, ¿no? Y haberlo combinado a lo mejor con el color negro y jugar este hechizo en el turno del rival más barato, ¿no? En lugar de 5x4 o por 3 incluso. El blanco tampoco estaba mal, teníamos criaturas de calidad, ya digo, y algunos hechizos buenos. El problema del blanco, lo que os decía antes, le falta la rara y eso... En cambio, en el color rojo, estamos jugando esta rara que es buenísima, es que esta gana partidas ella sola, y esta otra rara en el negro que también gana partidas ella sola. Entonces al final nos hemos decantado, y esta tierra roja negra que además nos va a ayudar un poquito a estabilizar la base de mana y un poquito de manipulación de biblioteca. Y bueno, esta era mi idea para el vídeo, una pequeña guía tutorial muy simple, muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Me rindo porque es el acceso anticipado, esta cuenta dentro de media hora me la borran. Me la quitan, así que no es mía, por eso tengo... Si alguien se estaba preguntando que no lo he dicho, alguien está diciendo, oye, ¿tienes 546.000 gemas? No, es que realmente en el juego lo que hacen es, te dan una cuenta con... Me la dieron con 600.000 gemas, me he gastado 60.000 gemas casi. Te dan una cuenta con 600.000 gemas que te las meten solamente para este un día, 24 horas te dejan el juego. No, ni 24 horas, unas 20 horas realmente. Cofre, por cierto, mucha gente pregunta, ¿qué es lo de la bóveda? La bóveda, cuando abres sobres... Si en ese sobre te sale una quinta copia de una común o de una infrecuente, va a la bóveda y la bóveda se va llenando y cuando se llena, ¡pum!, la puedes abrir y cuando abres la bóveda te dan tres comodines infrecuentes, dos comodines raros y un comodín mítico. Eso es la bóveda, que mucha gente lo pregunta. Ya que estoy al final lo voy a comentar. Luego, el tema de los comodines, fijaos. Tengo 10.000 comodines de cada tipo, porque me han dado la cuenta ya con estos comodines para que, como es solamente un día y es para probar las nuevas cartas y la nueva colección, simplemente te dan todo. Y sobres, yo que sé, sobres tendré cientos de sobres aquí. Bueno, tampoco ciento, bueno, sí, 146 de Trono del Drain, los puedes abrir, pero como tengo ya cuatro copias en esta cuenta, hay cuatro copias de todas las colecciones, cuando abres una quinta copia de rara de mítica, como os decía antes, dan gemas, ¿no? Es por eso que me han salido gemas. ¿Qué más os iba a decir antes de terminar el vídeo? Sí, por ejemplo, voy a echar otro sellado, ¿vale? No voy a hacerlo entero, ni vamos a jugar el sellado que acabo de montar, porque el vídeo sería riquísimo y además me cierran el acceso anticipado en 20 minutos, como digo, en media hora. Abrimos los sobres y a ver qué raras salen, solamente por valorarlas, ¿vale? Por comentarlas. Imaginad que llegáis, mira, nos ha vuelto a salir el... ¡Ojo, tres raras repetidas del mismo sellado. El Suffler está roto del Magic Arena, esto es muy raro. Bueno, desde luego, a lo mejor hasta podemos montar una monorroja. O sea, entre el Loto, Fénix de Ceniza, que es muy buena carta, muy buena carta. La Guerra Acroniense, que es muy buena carta. Esto podemos meter un Splash a negro. Esta es muy buena en azul-negra, ¿vale? Y Laberinto de Escofos. Mira, la carta que estábamos comentando antes, Laberinto de Escofos. Voy a echar un ojillo. No voy a hacer el mazo, ¿vale? Pero ¿sería posible llegar a montar una monorroja de devoción con el Loto de Nyx? Vamos a verlo. Vamos a verlo, solamente por curiosidad. Voy a mirar las cartas, ¿vale? Esto lo jugaríamos, dos copias. Esto más uno más cero y prisa. Y vale, se jugaría. Esto lo jugaríamos. Esto no es malo del todo, es jugable, jugable. Esto es muy bueno. Muy bueno. Jugable. Muy bueno, por cierto. La bendición de Iroas es una anticriaturas. El 4-4, tres copias del 4-4. Uf, demasiadas, pero bueno. Esto es muy bueno. Esto es otro de robarle una criatura al rival. Venga, bueno, vamos a meterlas. Por 5, un 7-3. No es bueno, pero tampoco es malo. Una criatura que aguanta poco, en general tiene problemas porque cualquier bloque te la van a matar.
Bueno, pues mira, casi montado el mazo, ¿no? Le metemos un pequeño splash a negro. Ah, bueno, perdón, me estaba olvidando. El loto, ya que queríamos montar un mazo de devoción rojo, no tenemos muchos costes rojos, la verdad, tampoco. ¿Y en el negro hay algo bueno? ¿Alguna carta buena negra que digas? Oh, así rellenamos las cuatro cartas que faltan y, como digo, es una mono roja con una splash a negro. Nada, en general, como veis, lo de intentar montar una monocolor... Mira, esto es bueno. Esto también es jugable. Y cualquier removal sería una buena opción. Esto es un truco de combate que, no me gusta mucho, ¿eh? La gente tiende a sobrevalorar este tipo de cartas y son realmente mediocres. No son nada buenas, porque en muchas ocasiones no hace absolutamente nada. Ese es el problema, es lo que decía antes. Casi veo mejor la aspecto de la lamprea que esto, ¿no? O esto incluso, que al menos es encantamiento. Esto no, doble negro no. ¿Veis? Por ejemplo, una carta doble negra, si hacéis una monocolor o una bicolor con un splash a un tercer color, ese splash, ese tercer color o ese color extra, esa carta de la que vas a llevar, pues ese color del cual vas a llevar dos o tres copias de cartas, no puedes meterte una de doble coste, ¿vale? Entonces nunca metería esto en esta situación, ¿no? A lo mejor esto, a ver la curva de maná, también pensad en la curva, veis lo que os decía, un montón de costes 4. Esta curva es horrenda, ¿veis? Es que montar una baraja monocolor en sellado es muy mala idea, no te va a salir bien nunca. Rellenaría con esto, que al menos es un coste 2 y mejoramos un poquito la curva, ¿no? Para tener hechizos de coste 2, de coste 3, tal, ¿no? Y a ver, 11 criaturas, son muy pocas criaturas. ¿Veis? No se puede montar, ¿vale? Solamente por hacer la prueba, por hacer la gracia. Quería ver si habría sido factible, ¿no? Ya veo que no habría sido factible. Vamos, al menos no habría sido un buen mazo. A lo mejor luego te pones a jugar y te haces unas cuantas victorias, ¿vale? Porque, obviamente, teníamos un montón de cartas muy buenas en este mazo, ¿vale? O sea, la tierra, removal, criaturas potentes, ¿vale? No son buenas, pero sí que son todas bastante potentes. Teníamos Bendición de Hiroas, que es buenísima. Teníamos la Guerra Acroniense, que es buenísima. Teníamos el loto con el que sacar un montón de maná, pero luego tampoco ibas a sacar mucho partido de ese maná. ¿Para qué quieres tanto maná? Si tu hechizo más caro cuesta 5, ¿no? Esto es bueno. Esto es buenísimo. Esto es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esto ya hemos dicho también es buenísimo, pero nada, insuficiente de tomar es el resto del mazo. Así que no lo intentéis en casa porque os va a salir mal. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido un poquito como guía tutorial básica de cómo funciona una presentación, ¿vale? Para que cuando vayáis a la tienda este fin de semana, la presentación de Teros, sepáis un poco por dónde van los tiros, las sinergias de las cartas, qué elecciones son buenas, qué elecciones son malas, un poco por dónde van las cosas, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo para los más novatos, que sea vuestra primera presentación, vuestro primer sellado, que sepáis un poco en qué consiste. Y luego a partir de ahí, depende de la tienda, depende de la cantidad de jugadores que haya, pues jugaréis 4 rondas al mejor de 3 partidas, ¿vale? O sea, es decir, se juega una primera partida y luego en la segunda y en la tercera partida se banquillea. El jugador que gane 2 partidas gana esa ronda, ¿vale? Y se juega normalmente a 4 rondas, es lo más habitual. Bueno, ya sabéis que además organizo una presentación en Generación X de Coslada, aquí en Madrid. Bueno, al lado de Madrid, ¿no? Coslada está al lado de Madrid. Pero vamos, muy cerquita de Madrid, en Generación X de Coslada. Y aún nos quedan algunas plazas disponibles por si queréis venir a participar en esa presentación. Si queréis apuntaros, me tenéis que escribir un correo a teros@magicblocktk.com con vuestro nombre y apellidos y entonces os confirmo si estáis inscritos y eso sería, ¿vale? O sea que si queréis pasaros por allí, simplemente a saludar, si queréis jugar, os preinscribís, ¿vale? Os inscribís a través del correo que os digo. Y si queréis pasaros a saludar, simplemente pasaros a saludar, que me estaré encantado de conoceros a todos vosotros. Así que nada, como decía, espero que el vídeo os haya gustado, que os sea algo útil, ¿no? Para prepararos para estas presentaciones y que se os den súper bien las presentaciones, que hagáis 4-0 en las presentaciones y os den unos buenos premios, ¿no? Y que os hagan buenas míticas y foil en las presentaciones para luego ganar dinerito con ellas vendiéndolas. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!